no nos van a permitir a José Altuve hasta donde el equipo navegante del Magallanes llegue. Dios quiera que sea hasta la última instancia del campeonato, ¿no? ¿Por qué? Porque el año pasado no nos pararon cuando creemos que lo necesitábamos. Y ya José Altuve, por eso se arranca a partir del 15 de noviembre, ya firmó el contrato, ¿no? Y hasta donde el equipo llegue. Luis, la importación ha estado mayoritariamente conformada por pitchers, ¿no? Sí. Cuéntanos esa estrategia. Magallanes va a apuntar más que todo a lanzadores, nada más jugadores de posición. Yo creo que Magallanes y la mayoría de los equipos del Caribe, pues es lógico que los lanzadores sean la parte, digamos, que abunde, ¿no?, en el equipo. Nosotros estamos trayendo 3 abridores y 1 cuarto que puede ser tanto abridor como relevo. Los nombres son abridores: Shoemaker, Toru Murata, en japonés, que abrió hace 2 días, por cierto, la final de AA y la ganó 6 en blanco. Sergio Pérez, que sabemos que puede cumplir el doble rol, abridor relevista, al igual que Eric Jones. Como relevista tenemos al zurdo Brandon Sisk. Esos son los lanzadores que tenemos hasta el momento. ¿Tienen la fecha de llegada de ambos, de ellos? Bueno, van a estar todos para el principio de temporada. Me faltó Blake Johnson. Van a estar todos para el inicio de temporada. Van a llegar en diferentes fechas a partir del 1 de octubre, pero todos para el inicio de temporada. Luis, los coach que en Magallanes que faltan en primera base, en tercera y no. Bueno, en primera base está Richard Páquez, está por allí, está, ya llegó. Llegó el día viernes de Estados Unidos, cumplió una gran labor en la Liga Independiente de su equipo. Falta Ramón Borrego, que está muy bien conceptuado con Minnesota. De hecho, en 2 oportunidades fue técnico del mes de toda la liga, manager del mes. Va a estar como nuestro cuadro de tercera base y está ahorita, va a atender los entrenamientos de Usama en Estados Unidos. La línea instruccional, correcto. ¿De cuál es el bullpen? ¿Quién va a ser? Sojo y... Ramón García. Cuando llega Sojo y... Sojo se incorpora a la práctica el próximo lunes 24. ¿Y Ramón García? ¿Y Carlos García? ¿Carlos García? A final de mes llega a Venezuela y inmediatamente se incorporará a la práctica. Pues tenga la seguridad que Carlos va a dirigir el juego en foro. El día primero va a estar dirigiendo Carlos García. No, hay muchas expectativas en cuanto al talento joven de Magallanes. ¿Podrías darnos algunos nombres? ¿Para esta temporada? Para esta temporada, sí. Claro, mira, como dijo Gregorio, inició la práctica. Hace 2 años estaba de aquel lado José Altuve practicando en la paralela. Ya tiene 2 años en Grandes Ligas, ¿no? Eso como para incentivar a los muchachos y uno no sabe qué impresión causa en ellos el entrenamiento y la necesidad del equipo. Te puedo decir con fe que tenemos mucha esperanza este año en un joven como José Osuna, que se le va a dar la oportunidad de mostrar su talento. Al igualmente, si la oportunidad lo amerita, de Rúnel Odor en segunda base, quien está ahorita también en la liga internacional. Le podemos hablar de Wilfredo Tobar, que está aquí en las prácticas, una temporada destacada en AA con los Mets, debe estar recibiendo oportunidad, por mencionarte alguno, ¿no? De los lanzadores, puedo decirte de Alex Burkert, quien firmamos el año pasado, pero no debutó con el equipo, va a estar aquí mostrando, digamos, su progreso. También hay expectativas con Edward Pinto, pero creo que todavía está un poco joven, vamos a ver, todo depende también de la necesidad del equipo, ¿no? José Flores. El pitcher abrió, bueno, ya desde el año pasado lo estábamos esperando y esperemos que Cleveland este año sí le dé ese permiso para que debute con el equipo. Luis, hay figuras como Robinson Chirino y Reggie Corona que está acá practicando. ¿Crees que el 11 de octubre estén desde el primer día con Magallanes? Vamos a hablar de uno por uno, ¿no? Robinson Chirino no está aquí el día de hoy. Hablé con él desde Estados Unidos. Médicamente, ¿cómo está él? Bueno, ya está caminando derecho. Siempre camina derecho. Pero él dice que se siente bien. Figurado, pues. Sí, él dice que se siente bien, pero nosotros, por supuesto, su golpe fue, sabemos lo grave que fue porque trascendió en el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que tener la precaución de varias cosas, por lo menos la parte médica del equipo navegante de Magallanes, que nos ha visto bueno, al igualmente su organización de Tampa, que nos diga que está 100% alto para jugar béisbol, y de la parte deportiva, nos ha dicho que está en forma. Reggie Corona está aquí en el entrenamiento, ya tiene más de un mes y medio practicando. En cuestión de todos estamos en actividades, ya va para 2 años. Y bueno, tiene que demostrar que el talento está allí, todos lo sabemos. Simplemente volver al ritmo competitivo y ya la parte técnica se encargará de evaluar sus condiciones. ¿Ha soltado pelota? ¿Perdón? ¿Ha soltado pelota? No. ¿Quién? Yo lo he visto aquí bateando mucho, lo he visto bateando, no lo he visto soltando todavía, porque no está jugando todos los días, ¿no? Me dice que yo lo he visto así bateando. Hablaron del Matatán. El Matatán, el Jesser Alfonso, está ahorita en Arizona practicando, me dice que está en muy buenas condiciones físicas, listo para la partida, va a llegar aquí antes del inicio de la temporada y va a estar desde el primer día acompañando al equipo.
está con un entrenamiento en Arizona, con un preparador físico, el mismo que tenía él con los Gigantes de San Francisco. El año pasado uno de los problemas que tuvo el Magallanes fue que estuvo prácticamente solo como catcher, y una posición tan desgastante es contraproducente prácticamente en un solo receptor. ¿Cómo ese flanco que tenían el año pasado, en la autocrítica que hicieron, ¿cómo reforzaron esa posición este año? Si te respondo, todo lo que se hizo en la temporada, ¿no? Es verdad, trajeron más quechos, sí, pero también salimos de algunos quechos. Por ejemplo, Cervelli va a jugar con nosotros, no lo manifestó. Carlos Maldonado va a estar en el primer día con el equipo. Uh-huh. ¿A partir de qué fecha Francisco Cervelli? Sin confirmar, porque está en Grandes Ligas ahorita. Si no hubiese subido a Grandes Ligas, empezando, ¿no? Pero ya que está en Grandes Ligas, quiero creer que, no quiero especular, ¿no? Pero confirmar para noviembre va a jugar con toda seguridad. Si lo hace antes, mejor, ¿no? Eliezer Alfonso, sabemos que es queche, pero fue contratado, ¿verdad?, por su aporte ofensivo. Lo estamos visualizando como un bateador designado, eventualmente primera base, eventualmente receptor. Y Carlos Maldonado, sí, va a estar aquí el próximo lunes 24, me lo hizo saber, a disposición del staff del equipo. Como tú dices, Flores se gastó el año pasado, no es ningún secreto. En los juegos de pretemporada en Puerto Cabello sufrió una lesión Robinson Chirinos. Y bueno, por ahí nos vimos con un hándicap en contra, ya que nos veíamos muy bien con Flores y Chirinos para la temporada. Y al final terminó en sus Flores una campaña muy exitosa. Luis, sobre los pitchers de fatiga extrema, ¿qué puedes destacar? Los jugadores que Yoman Rodríguez, el otro que está en fatiga extrema, ¿cómo van las negociaciones con esos jugadores? Bueno, no son pitchers, son jugadores, en el caso de Yoman, ¿no? Bueno, vamos a empezar por Altuve, que tengo entendido está en fatiga extrema, me dijo alguno de ustedes. Sí. Ya tenemos el visto bueno del gerente del equipo y no va a haber ningún problema siempre y cuando descanse hasta el 15 de noviembre, que eso fue lo acordado. Dime tu nombre, por nombre, Yoman Rodríguez. Yoman Rodríguez. Bueno, de parte de nosotros lo estamos esperando y no debe haber ningún problema. Él creo que no fue por fatiga extrema, sino porque se lesionó. Pero ya está. Alejandro se hace en ficha de los sí, el único que sí está en fatiga extrema confirmado que no va a arrancar con el equipo es David Martínez, ficha de Lourdes Houston. Porque duplicó el número de innings en relación a la temporada anterior y nosotros veíamos venir eso. Pues. Entonces, como logramos lo de Altuve, también el gerente general fue enfático en decirnos que David Martínez hasta el 15 de noviembre no, y a partir del 15 de noviembre puede considerarlo, no hay ninguna garantía. ¿Cuál para José Altuve? ¿Que descanse un día a la semana, tal vez dos? Ni preguntamos. No, él va a venir a jugar e incorporarse al equipo sin restricciones, ¿no? ¿Cómo va a usar a Anderson, a Leslie Anderson y a Boca? Leslie Anderson llega al país el 1 de noviembre. Y Brandon Box es outfielder, juega las tres posiciones. Ya queda a criterio del manager la necesidad del equipo donde vaya a ser utilizado. Sobre todo, y Leslie Anderson es primera base y puede jugar en el field. Pero sobre todo considerando, y en esto, porque sabemos que tanto Andy Chávez como Carrera, él no van a estar en la primera tampoco. Es correcto. Y estamos tranquilos porque Brandon Box es un buen outfielder, defensivamente es muy bueno, nos consta y puede jugar las tres posiciones. Si necesitamos un center field, él va a estar allí. Si es un jugador de esquina, él va a estar allí. Ya queda a criterio del cuerpo técnico. ¿Y Anderson también puede jugar? ¿Qué? Anderson. En el left field, no en el center, en el left field. El bullpen de Magallanes, un par de muchachos en ligas menores, a ver cuáles son las informaciones. Dime el nombre. Bruce Rondón. Perfecto. Y Jesús Sánchez. Ambos lanzaron el año pasado con el equipo. Al principio Jesús Sánchez lo hizo de calidad de abridor el año pasado, cuando todavía pertenecía, bueno, ya había de Filadelfia, ya había pasado a Milwaukee, ¿no? Estaba como abridor, ahora como relevista le fue excelente en el doble triple A con Milwaukee, va a estar desde el primer día acompañando al equipo, debe incorporarse antes del 1 de octubre y va a estar cumpliendo labores como el manager lo disponga. Igualmente, va a jugar con nosotros. No sabemos todavía la fecha exacta de su incorporación, pero ya ha confirmado que va a participar. Luis, Juan Rincón. Perdón. ¿Cómo? Un hipotético cerrador en el caso de que Martínez esté en Estados Unidos al inicio de la temporada. Bueno, ahí esa respuesta del manager, pero yo sí te puedo decir que por lo menos hay opciones, ¿no? Bruce Rondón es una opción, Jesús Sánchez es una opción, Alfaro viene a salvar 28 juegos en México, tiene opciones, Brandon Sis salvó 8 juegos, 9 juegos en Triple A, lanzador zurdo, son opciones, ¿no? Esperemos que Yama Chip se incorporara al equipo antes de... Pichó hace 2 días la final del éxito, la sea fuerte, al igual que David Martín. Acaba de terminar, ¿no? Vamos a esperar un poquito para darte esa respuesta.
sobre Rincón y la mayoría. Okay, ambos a incorporar. Juan Rincón va a llegar en el mes de octubre, listo para la temporada, antes de iniciar la temporada, va a estar desde el principio. Y Amalio Díaz está practicando con Eliezer Alfonso en Arizona. Gustavo Chacín debe llegar a Venezuela, me dijo que llegaba entre jueves y viernes a Venezuela. O sea que la semana que viene ya tú piensas que... No sé si ya en la zona ya está Gustavo Chacín, pero te puedo decir sí, que... Pero digamos que muchos de los peloteros que empiezan a estar en el roster, digamos, 32 algunos, ya para la semana que viene ya deben estar... 34, exacto. Sí, deben, bueno... Vamos a ser un poquito conservadores, más chicos, para el 1 de octubre con seguridad van a estar muchos, ¿no? La semana que viene deben incorporarse algunos, pero para darle ese margen. Fernando Nieves, ¿planes con él? Fernando Nieves va a estar aquí para el inicio de temporada, listo para pichar. Fichó la final con el Alburquerque, no la final, sino la postemporada con el Alburquerque, fichó hace como 10 días. Y va a llegar aquí al país sobre el inicio de la temporada. Ah, ¿y tu aspiración es una rotación de la primera semana? ¿Qué pudiese esperar? Las aspiraciones y la teoría, ¿no? Cuando uno se hace un planteamiento del equipo, están tres lanzadores importados, Fernando Nieves y Gustavo Chacín. Esa es la teoría. Tú hace 2 años dijiste, Martín Pérez iba a ser el abridor del Opening Day, ¿no? ¿Ya sabes quién va a ser para ti el abridor del Opening Day? ¿Quién sería? No, ese es, porque eso fue lo que se negoció con la gente de Texas y con Martín y gracias a Dios se dio. Una cosa es lo que uno quisiera y la otra es la realidad, ¿no? Puede ser un jugador importado, es un jugador importado. Recordemos que Murata pichó hace 2 días la final en AA. Se fila como un candidato que viene a pichar 6 innings hace 2 días. Pudiera ser una opción, ¿no? Shoemaker también puede ser otra opción. Y si vamos a los criollos, está Gustavo Chacín y, como dije, Fernando Lleves, ¿no? Luis, hace un tiempo le dijiste a otro medio que a Carlos Guillén podría ser esperado la temporada, sí, para la temporada completa. Hablé con él y me dice que ya su retiro es oficializado con Magallanes, que tiene pensado 1 o 2 juegos, cuando mucho una semana, pero que esa decisión no... ¿Cuándo te lo dijo? Hace un mes aproximadamente. ¿Un mes? Bueno, mi última conversación con Carlos Guillén fue muy reciente, y él no me dijo nada de eso, entonces... Él tiene las puertas abiertas en Magallanes, siempre me ha dicho lo mismo. Me dice, Luis, si yo me siento 100% apto para ayudar al equipo, voy a estar allí. Entonces ya depende de cómo él se sienta y sus condiciones físicas. Freddy García dijo en Nueva York que planeaba lanzar aquí en Venezuela. ¿Se ha comunicado con ustedes? ¿Tienen noticias sobre eso? Bueno, qué bueno, ¿no? Qué buena noticia. Freddy está ahorita con los Yankees en Nueva York. Vamos a ver hasta dónde llegan los Yankees. Y bueno, sería un aditivo al equipo. Nosotros le damos la bienvenida, si así va a ser. He conversado no con Freddy, sino uno quien lo representa, y me dice que vamos a esperar un poquito para que la noticia no se adquiere, sino voy a lanzar o no voy a lanzar. Luis, okay. Sí, Ángel Guzmán, que es un pitcher que ha estado lesionado y se ha recuperado sus lesiones en AAA. Me dijo Guzmán, en conversación con él, que paradójicamente, ¿no? Podemos creer nosotros que tiene mucho tiempo sin lanzar, y tiene más de un año sin parar, él está lanzando consistencia. Él va a descansar un poco y sí pretende incorporarse al equipo. Okay. Sin fecha. Pero no ha hecho lanzando donde, practicando. Primero en el periodo de rehabilitación, luego en su equipo, y todo el año no está, fueron sus palabras. Okay.